¿cómo está? Enrique, un gusto estar aquí. De igual manera, de igual manera. Doctor Barral, fundador de la Confederación de Médicos de Bolivia. ¿Qué significa ser fundador de la Confederación de Médicos de Bolivia, doctor? Bueno, significa que usted recuerda que el año pasado, en el mes de diciembre, nosotros tuvimos un conflicto grave en nuestro país, donde aproximadamente durante 50 días se negó prácticamente la atención médica al pueblo boliviano. Y entonces, a raíz de ese hecho, nosotros lo que hicimos fue crear una nueva organización médica denominada Confederación Médica de Bolivia, debido a que no nos sentíamos representados por los líderes del Colegio Médico que en ese momento estaban... ¿Quiénes son los líderes en este momento del Colegio Médico a nivel nacional? Sí, están dos personas que son el doctor Virués y el doctor... el doctor Virués es el presidente del Colegio Médico de Bolivia y el doctor Larrea es el vocero, quizás, ¿no? Está en La Paz, él como el representante departamental, entonces tenemos esas dos personas. Bien. ¿Cuál es el propósito de esta Confederación de Médicos de Bolivia, doctor, el ex médico, Wilber Barral? Bueno, el objetivo fundamental que nosotros tenemos es, obviamente, defender la salud de la población boliviana. Nosotros entendemos que tenemos una deuda histórica con este pueblo boliviano que por décadas ha sufrido dificultades para poder acceder a una salud digna. Entonces, nosotros en ese sentido entendimos que necesitamos organizarnos en una agrupación, en una confederación, como nos lo hemos denominado, para tratar de buscar un equilibrio, porque está bueno ya de tener 50 años de colegio médico. ¿Usted cree que el colegio médico, al que usted se menciona, se ha politizado? Claro que sí, claro que sí. Para nadie es un misterio que el colegio médico sigue un lineamiento directamente político. Entonces, actualmente, por ejemplo, ellos están, el Colegio Médico en La Paz se ha sumado a un paro que ni siquiera tiene que ver con su organización gremial, tiene que ver con los estudiantes universitarios. ¿Qué pinta el Colegio Médico en el paro de la UPEA, por ejemplo? Entonces, nosotros hacemos ese cuestionamiento y en realidad nosotros consideramos que el Colegio Médico ha perdido su esencia. O sea, es una organización que debería ser más bien científica, que debería buscar soluciones a problemas de la salud boliviana. Porque desde el punto de vista más científico, fuerte, se pusieron sociales, los movimientos sociales médicos, y que pusieron en jaque al gobierno, los médicos a nivel nacional. Claro. Eso no hay que desconocerlo, doctor. ¿Sí? Barral. Sí. Entonces, usted dice, ese no es su rol. No. Para eso están los partidos políticos, las agrupaciones, ¿no? Las plataformas ahora. Sí. Por ejemplo, los portales dicen, universitarios de la UPEA atacan edificio de Bolivia TV, esto luego hablamos de ello, médicos de La Paz cumplen paro de 24 horas en apoyo a la Universidad del Alto, UPEA. El ministro del área recordó que el gobierno declaró ilegal la medida de presión. Los médicos no trabajan en La Paz en respaldo a la protesta por presupuesto de la UPEA. El ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, señaló que el paro de 24 horas que cumplen médicos en La Paz en respaldo a la movilización de la UPEA no es contundente y anticipó descuentos a los profesionales que no acudieron a su centro de trabajo, ocasionando perjuicio a los pacientes. Este rol no deben cumplir los médicos, dice usted, doctor Barral. Claro que no. Claro que no, porque en ningún país las organizaciones médicas toman un protagonismo político tan desmesurado como lo toma el Colegio Médico en Bolivia. O sea, las organizaciones médicas pueden responder a problemas gremiales, pero no meterse en temas políticos. ¿Qué tiene que ver qué tienen que ver los médicos en un conflicto de los universitarios? Entiendo que hay una solidaridad política, pero si hay una solidaridad política, el doctor Larrea puede encabezar, si quiere, la marcha de la UPEA, pero no tiene que negarle la atención a todo el pueblo de La Paz, porque eso nada tiene que ver. O sea, para empezar, el pueblo paceño está cansado de sufrir un paro que se ha extendido por más de un mes, pero además que el problema de la UPEA ha sido un problema atendido. Se han reunido ministros para poder atender ese problema. Se han reunido, hasta el Parlamento se ha reunido, se han reunido los diputados, se han reunido los senadores. Entonces, creo que también debemos, hay un momento en que debemos de respetar la institucionalidad en el país y cada uno enmarcarse a su marco de acción. Entonces, es la observación que nosotros tenemos. Perfecto. ¿Cuáles son las actividades? Un minuto, por favor.
de acá para adelante de la Confederación Nacional de Médicos, que usted es uno de los fundadores, doctor Barral? Sí, bueno, en realidad, en este momento nos preocupa enormemente la situación de los pacientes con cáncer en La Paz, en el Hospital de Clínicas, porque ellos han salido a expresar su malestar, porque ha habido problemas al interior del Hospital de Clínicas, ya que se ha identificado personal médico, paramédico, que habría estado lucrando, tienen incluso denuncias en el sistema penal por diversas irregularidades que hubieran estado ocurriendo. Entonces, hay un tema dependiente de la compra de un equipo. Entonces, nosotros estamos en realidad preocupados por eso, quisiéramos que estos pacientes no deban esperar tanto tiempo y pueda resolverse este tema. Es una de las primeras tareas. Posteriormente también nosotros tenemos un problema con el tema de la formación de recursos humanos. Nosotros, como usted bien lo expresaba anteriormente, los médicos se han fortalecido debido a que muchos de ellos prácticamente están acaparando los hospitales de tercer nivel. Entonces nosotros tenemos en Bolivia déficit de especialistas. Correcto. Y la Confederación está buscando formar nuevos especialistas para tratar de cubrir esas falencias y evitar próximos problemas. Que se cumplan problemas. Esos propósitos que usted nos manifiesta en este momento, doctor Barral. Los hechos positivos siempre hay que valorarlo. Obviamente que todo, como decía un teórico, todas las palabras quedan en la esclavitud mientras los hechos no las liberen, esas palabras que uno las dice. Un gusto tenerlo, bueno, doctor Barral. Bueno, siempre bienvenido. Bueno, que tenga buenas noches. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí. Bien. ¿Qué especialidad tiene? Hice la especialidad de imagenología. ¿Interpretación de información? De información, de informe de estudios médicos. Ajá. Pero que se obtienen a través de equipos médicos. Perfecto. Sí. Bien, gracias. Esto que ha pasado... mire usted, universitarios de la UPEA atacan edificio de Bolivia TV. La ministra de Comunicación, Gisela López Rivas, condena la agresión a un funcionario del canal estatal. Echaron pintura roja, si tenemos imágenes las ponemos, por favor, que debemos tenerla, a las instalaciones del medio televisivo público, del cual pertenecemos todos los que conformamos Bolivia TV, incluyendo, hablemos claro, nuestro programa. Un grupo de estudiantes de la UPEA intentó ingresar por la fuerza a instalaciones del canal estatal Bolivia TV en la avenida Camacho, en la ciudad de La Paz. El hecho se produjo la mañana de este martes durante una nueva jornada de protestas de los universitarios. A ver, vamos con el audio original, por favor, unos segundos. Bien, a través de su cuenta de Twitter, la ministra de Comunicación, Gisela López, dice: nuestra más firme condena al ataque delictivo, cobarde y vandálico de manifestantes que agredieron físicamente a nuestro compañero Percy Carrasco de Bolivia TV en su intento de invadir estas instalaciones, escribió, reitero, en su cuenta de Twitter la ministra de Comunicación, Gisela López. Además, pidió que se investigue y se sancione este atentado a la libertad de prensa. Minutos antes había pedido a ese sector movilizado hace más de 6 semanas que deje de lado sus medidas de presión y reanude el diálogo con el gobierno. La escuchamos a la ministra de Comunicación, por favor, adelante. Económico concordante con la situación económica del país, pero también concordante con la situación de la misma universidad, de 70 millones de bolivianos, que ha sido garantizado mediante una ley que ya ha sido promulgada. Entonces, en el marco del cumplimiento por parte de nuestro gobierno, ese compromiso económico, es que una vez más nosotros como gobierno convocamos al diálogo a las autoridades de la UPEA.
Hemos escuchado y lamentamos mucho de que las autoridades de la UPEA han rechazado el presupuesto de los 70 millones. No nos parece nada coherente que sea ese el proceder en consideración de la situación de la universidad. Las autoridades de la UPEA, sin embargo, sus docentes, sus autoridades, han percibido sus salarios a pesar de que no han estado trabajando, no han estado impartiendo educación como corresponde. Y eso nos hace ver que las autoridades de esta universidad han priorizado un activismo político en desmedro de la propia educación de esta universidad. Nosotros como gobierno nacional hemos planteado de que esta universidad se someta en el marco de su autonomía a una auditoría académica que pueda revisar qué es lo que está pasando en materia de educación, pero también económica, que pueda, reitero, en el marco de su propia autonomía, ver qué es lo que está pasando en torno al manejo de su economía. Nos preocupa mucho el tema de la formación dentro de la universidad. Sabemos que hay un estudiante de la universidad que está en huelga, en una inédita huelga por la cantidad de días que lleva, creo que hasta superior a la huelga de Gandhi. Nos llama mucho la atención porque, por información de ustedes mismos, sería un estudiante que ha sido parte de los fundadores de la UPEA, que lleva alrededor de 18 años estudiando, y no nos parece eso correcto, no nos parece coherente, además, que una casa de estudios superiores pública tenga que sustentar los estudios durante 18 años de una o más personas, en esta o en cualquier otra Correcto. Universidad. Correcto, era parte de, compartiendo estas imágenes por favor, era parte de la conferencia de prensa que brindó a propósito de estos hechos vandálicos que pasaron con personal, colegas periodistas de Bolivia TV en La Paz. Está en la línea telefónica la ministra de Comunicación, Gisela López Rivas. Un gusto.